Hola a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas a este primer diálogo de este 2024 que estamos organizando desde RAC Latinoamérica. Mi nombre es Lisandro Ferrazzini, soy coordinador académico de RAC LA y voy a estar moderando este diálogo junto con Mirza Alas. Mirza nos acompaña y ella es investigadora doctoral en el University College de Dublín, en Irlanda, donde su investigación tiene un enfoque histórico para entender las narrativas sobre la falta de innovación en nuevos antibióticos como un fallo del mercado. Mirza también ha trabajado como consultora de salud global y también ha trabajado para organizaciones no gubernamentales y siempre ha colaborado activamente con las actividades que organiza REACT. Así que gracias, Mirza, por moderar este diálogo. Bienvenida. Bien, para darle un poco el marco a esta actividad, entendemos que la resistencia a los antimicrobianos constituye un problema de salud global y planetaria que genera sufrimiento y pérdidas de vida innecesarias, entre otras cuestiones que en breve vamos a estar profundizando. Esto requiere acciones concretas para poder mitigar su impacto. Desde REACT impulsamos acciones educativas y comunicacionales de una perspectiva holística y compleja, entendiendo la RAM como un problema ecosistémico que afecta tanto a la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. Y con la pretensión de construir un futuro más saludable, urge tomar acciones intersectoriales, pero sobre todo que cuenten con la participación de las comunidades en la elaboración de los planes de acción y en la toma de decisiones para dar con soluciones no solo efectivas, sino también situadas. Es por ello que entendemos que es necesario construir un movimiento que involucre a las comunidades y a la sociedad civil en general y que ejerza la presión necesaria para que los gobiernos se comprometan a cumplir los compromisos asumidos en torno al abordaje de la RAM. Y que esta se convierta en una prioridad y que realmente haya instancias de participación. Este primer diálogo que hemos llamado Comunidades Empoderadas frente a la RAM, voy a compartir brevemente la pantalla. Ahí supongo que se está viendo. Nuestro planeta, nuestra salud, se enmarca en un proceso y una línea de acción que hemos trazado desde REACT Latinoamérica con la colaboración de REACT Europa y de OPS. Este proceso se inicia en primera instancia con el desarrollo de una actualización de un documento clave que nace de la iniciativa de Comunidades Empoderadas de América Latina y el Caribe, sobre la cual una de nuestras invitadas de hoy va a profundizar. Tenemos la intención que ese llamamiento de las comunidades se vuelva global. Este mismo les fue compartido en el mail junto con la invitación, así que les invitamos a leerlos, a leer el llamamiento y también comunicar que se encuentra en construcción durante este mes, así que vamos a estar avisando sobre de qué forma podemos recibir aportes para enriquecerlo. También organizamos en esta primera etapa este diálogo junto con un segundo diálogo que va a ser en marzo, con la idea de consolidar alianzas con otras organizaciones de América Latina y el Caribe. Hay dos eventos clave que se van a desarrollar este año en los que vamos a tener participación y que forman parte de este camino trazado. Por un lado está la Quinta Asamblea por la Salud de los Pueblos, de la cual justamente hoy tenemos como invitado al coordinador del Movimiento por la Salud de los Pueblos, que también nos va a hacer algún comentario al respecto. Y allí la idea es que participamos a partir de los plenarios, talleres, entrevistas, y realizaríamos también una producción audiovisual junto con OPS para seguir fortaleciendo este llamamiento a la acción global de las comunidades empoderadas. Por último, otro evento de vital importancia que queremos que puede ser un punto de inflexión para la toma de acciones globales frente a la RAM, es la reunión de alto nivel sobre resistencia antimicrobiana en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se va a llevar a cabo el 26 de septiembre de este año, en la cual pretendemos que estas voces, a partir del llamamiento y del documento que estamos trabajando a través de las producciones audiovisuales, podamos de algún modo hacer oír estas voces de diversos actores y de las comunidades, para que los gobiernos y los estados miembros participantes de esa reunión de alto nivel se comprometan a tomar acciones concretas. En fin,
tenemos el objetivo a partir de este camino de movilizar diferentes actores sociales para que justamente los gobiernos se comprometan en la toma de decisiones y que sobre todo que haya espacio de participación comunitaria en estos espacios. Habiendo introducido el proceso que marca de alguna manera este diálogo y este camino que hemos trazado desde React, e invitando a quienes están del otro lado a ser partícipes del mismo, y antes de presentar a nuestros expositores, para introducirnos al diálogo de hoy, vamos a reproducir un video que de algún modo refleja cómo entendemos de React y de organizaciones y colectivos aliados a la resistencia a los antimicrobianos. Así que, Juanca, si podés transmitir el video. Teniendo en cuenta los sentires, saberes y vivencias de los pueblos originarios y las comunidades, expresamos que la salud de la Madre Tierra implica la salud de los seres humanos, las plantas, los animales, las bacterias, el agua, el aire, el suelo, seres visibles e invisibles. Nuestro planeta es fuente de vida, alimento y enseñanza. La Madre Tierra es una comunidad indivisible y vital de seres interdependientes e interrelacionados con un destino común. Los seres humanos no estamos separados de las criaturas con las que cohabitamos el planeta, puesto que somos interdependientes unos de otros. Todo lo que hagamos en favor o en contra de ellos y de la Madre Tierra se devolverá en favor o en contra de nosotros. La resistencia bacteriana a los antibióticos es una enfermedad de la Madre Tierra, desatada por el uso indiscriminado de antibióticos en la medicina humana, en la producción de alimentos y en la crianza intensiva de animales para el consumo. Para caminar hacia una salud y abandonar la metáfora de la guerra, enfermedad y muerte, necesitamos reimaginar nuestra civilización, construyendo una nueva relación con la Madre Tierra y con las bacterias. Por todo ello, reiteramos, ratificamos y declaramos que somos naturaleza, somos agua, tierra, viento, fuego, tejido vital, bacteria, seres visibles e invisibles. Somos parte del tejido de la vida, con su caudal inagotable de cambios y transformaciones, movimiento y reposo. Fuerza para engendrar y crecer, cosechar y almacenar, resistir y avanzar, sanar la violada dignidad de la naturaleza y recuperar nuestra perdida plenitud, como una tarea y desafío de las presentes generaciones. Cuidar nuestros ríos, lagos, cascadas y cerros, a vivir en armonía con el entorno, con las demás personas y con nosotros mismos, sintiendo nuestra salud en la salud de los demás seres que habitan el planeta. Continuar cantando, pintando, soñando, danzando, sin perder el sentido creativo del arte y la belleza de la palabra. Y aún en el silencio, animar y avivar el fuego de nuestras vidas todas. Aprender a danzar con las bacterias, reconociendo la complejidad y unidad en la trama de la vida y promoviendo la diversidad como sustento. Gracias, Juan. Bueno, Mirza, ahora te paso la voz a vos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Lisandro. Muchas gracias, React Latinoamérica, por invitarme una vez más a ser parte de uno de los encuentros y a poder participar de este diálogo que me parece muy a tiempo, tomando en cuenta estos dos eventos de los que hablabas. Entonces, voy a pasar a presentar los panelistas que nos van a acompañar en esta sección. Vamos a tener a tres personas. Vamos a tener a Andrea Caputo Svensson, que es asesor de salud global de React Europe. Andrea contribuye al trabajo científico y orientado a políticas de React dentro del área de resistencia a los antibióticos, con un enfoque importante en la participación de las comunidades y de la sociedad civil.
También es co-coordinador del trabajo internacional de Antibiotic Smart Suecia y es miembro del AMR and Cancer Care Task Force. Además, nos acompaña Natalie Lomeri, que es epidemióloga con doctorado en salud pública, que tiene una amplia experiencia internacional en vigilancia e investigación de enfermedades infecciosas, además de evaluación de programas y políticas basadas en evidencia. En el 2020, se unió al programa especial de RAM de la OPS, de la Organización Panamericana para la Salud, para apoyar los esfuerzos en abogacía y política sobre la RAM. Tiene interés en impulsar el uso de métodos de cambio de conducta en abordar la RAM, así como aumentar la participación social efectiva en las respuestas en la RAM. Y nuestro tercer panelista es Román Vega, quien es profesor retirado del programa de salud pública y del doctorado interdisciplinario en ciencias sociales y humanidades de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Fue secretario de Salud de Bogotá y es el actual coordinador global del Movimiento Salud de los Pueblos. Nuestros panelistas van a hacer tres intervenciones, cada una de ellas más o menos a la velocidad que toma la luz solar en llegar a la Tierra, que son 8 minutos. Entonces, donde van a darnos algunas de las perspectivas desde sus tres roles. Entonces, adelante, podemos empezar si gustan con Andrea. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Le voy a compartir mi pantalla. Ojalá se pueda ver. Perfecto. Muchísimas gracias a todos los organizadores para invitarme y creo que es un encuentro genial y vamos a hablar de muchos temas y yo le voy a introducir el tema y después mis colegas le hablarán más en detalle de los dos eventos. Y el tema, como pueden ver de mi título, de mi charla, la resistencia a los antibióticos, una emergencia mundial que requiere un enfoque de todo el gobierno y toda la sociedad. Y ahora le voy a explicar lo que entendemos con esto. Empezamos, pero preguntándonos por qué tenemos que hablar de este tema, de la antibiótico resistencia. Y aquí le estoy enseñando lo que es la pirámide de la medicina moderna. Y como pueden ver, a la base de la pirámide tenemos los antibióticos. Y aquí encima tenemos todas las enfermedades y, por ejemplo, de la más simple como herida infectada, infecciones urinarias, pero también neumonía y sepsis. Y un nivel más alto, por ejemplo, vemos también el nacimiento pretermino, complicaciones del parto, hasta el tratamiento de cáncer. Y todo esto es posible porque tenemos antibióticos que funcionan. Pero, ¿qué pasa cuando los antibióticos ya no son eficaces? Que toda esta pirámide se cae. Entonces, toda la medicina moderna ya no se puede efectuar de la misma manera. Y esto sucede por el fenómeno que hemos escuchado antes, que se llama resistencia a los antibióticos, que es la capacidad de las bacterias de protegerse contra uno o más antibióticos. El efecto final, como han visto, es que los medicamentos se vuelven ineficaces y las infecciones persisten en el organismo. Pero para hacer el tema más claro, ¿por qué estamos hablando de una urgencia mundial? Tenemos que mirar los números. Y como podemos ver de unos estudios que han hecho en 2019, se ha registrado en todo el mundo 1,2 millones de muertes para lo de las antibióticos resistencias. Y uno de cada cinco de las muertes globales fueron niños menores de 5 años. Y de todas las muertes mundiales, un 11,5% han sido registradas en las Américas. Y por eso entendemos que es una crisis global de todo el mundo. Como os hemos escuchado antes, el tema muy importante es que la antibiótico resistencia no es simplemente un tema biomédico, sino también de los animales, de la salud de los animales y también del medio ambiente. Por eso que hablamos de un enfoque, una sola salud, en inglés One Health, porque tenemos que tener en consideración todos los sectores y las disciplinas que están interconectadas con la salud de los humanos, la salud de los animales y también la salud del ambiente, porque todo está interconectado.
Pero en los años ha sido bastante complicado porque también, por ejemplo, si hablamos de políticas, poner en el mismo sitio ministerios del mismo gobierno que hablan el mismo idioma y que puedan coordinarse con actividades, ha sido bastante complicado. Pero, como hemos dicho, no es simplemente un tema de gobierno y de política, sino también de las comunidades, de las personas y de la sociedad para intentar de hacer naciones juntas. Aquí le pongo un ejemplo, como que no tenemos mucho tiempo, pero creo que esto es muy explicatorio. Si vamos, por ejemplo, a mirar los objetivos de desarrollo sostenible número 2, hambre cero, podemos ver, como se hemos escuchado también antes, que la resistencia también se encuentra en los animales. Y también estas bacterias están así, resistentes a los animales. Y por esto que la resistencia a los antibióticos es una amenaza a la sostenibilidad y la seguridad de la producción de alimentos. Y también al sustento de los agricultores y perjudica el crecimiento económico. Y si tenemos en consideración que, por ejemplo, América del Sur es la cuarta región productora de carne del mundo y la tercera región en cuanto a consumo de carne, cuando hablamos de cómo la resistencia a los antibióticos puede perjudicar el crecimiento económico, creo que los números son bastante claros. Y para cumplir con ese objetivo sostenible de hambre cero, es necesario abordar urgentemente el uso indebido de antibióticos en la agricultura, así como es importante aplicar buenas prácticas y regulaciones de mercado en el sector de la producción de alimentos para animales. Esto es bastante claro también, el tiempo se está acabando. Aquí le voy enseñando una mapa de lo que ha sido el tema de la antibiótico resistencia a nivel político desde que empezaron las discusiones en 2014 hasta que fue la primera Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2016. Y ahora, como le he comentado antes, Lisandro, en el 2024, este año, después de 8 años, va a ser la segunda Asamblea General. Pero lo que ha pasado es que la medida adoptada desde la última Asamblea General para abordar la RAM han sido demasiado escasas y demasiado lentas. Y lo que ha pasado en el tiempo es que el uso excesivo de los antibióticos existente está generalizado, mientras que el desarrollo de nuevos antibióticos, diagnósticos y vacunas ha sido demasiado lento. Y por esto que la reunión de alto nivel debe ser un punto de inflexión para acelerar la respuesta global a la resistencia a los antibióticos. Aquí también hablando del título de mi presentación, ¿por qué necesitamos un approach de todo el gobierno? Como le dije cuando hablamos de una salud, una sola salud, es importante que todos los ministerios puedan actuar de una manera coordinada. Y en particular los ministerios de finanzas, porque obviamente para hacer una cualquiera acciones o intervenciones sobre una salud necesitamos recursos. Pero no es simplemente el tema del gobierno. También, como hemos visto con las experiencias del trabajo regional de RIAC en Latinoamérica, pero también en África, en India, hay situaciones donde involucrar el nivel político ha sido bastante complicado. Y hemos visto que empoderar a la sociedad trabajando con comunidades, pueblos originarios y movimiento ambientalista, también por ejemplo pequeños agricultores escolares, ha sido una solución clave. Y esta es mi última slide. Como le hemos hablado antes, el proceso es que después del High Level Meeting en septiembre hará una declaración política y allí tenemos una oportunidad para reflejar la importancia de la participación comunitaria y garantizar una participación significativa de las comunidades y sociedades civiles. Y por esto mi colega le hablarán después del llamado a la acción. Le quiero agradecer por su atención. Aquí tienen un código QR donde pueden contactarme y estoy aquí por cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por darnos el contexto de la discusión, bueno, del diálogo que estamos teniendo. Para recordarle a los participantes que la función del chat está abierta y la idea es que una vez que tengamos estas tres
presentaciones, podamos también generar pues preguntas para los panelistas o si hay alguna cosa en la que de pronto queremos expandir, que los participantes puedan hacer esas preguntas a través del chat. Y con esto le damos la bienvenida a Natalie para la segunda parte de este diálogo acerca del llamado de comunidades empoderadas. Adelante, Natalie. Muchas gracias, Mirza. Solo me confirmas si ves pantalla completa. Correcto. Ok, muchas gracias. Y gracias a Andrea, quien creo que no, nos ha dado todos los hechos para convencernos de que realmente la RAM es un problema muy grave de salud pública. Les voy a contar un poquito más de comunidades empoderadas para abordar la resistencia a los antimicrobianos en América Latina y el Caribe, que si bien es una iniciativa coordinada por OPS, React Latinoamérica y South Center, tiene realmente su acción y su corazón en las comunidades de la región. Entonces, no voy a repetir realmente lo que nos presentó Andrea, quizás simplemente para poner números en contexto. Entonces, además de la estimación de más de 1 millón de muertes directamente asociadas a la resistencia a los antimicrobianos y casi 5 millones asociados a la RAM anualmente, se proyectaba para el 2050 10 millones anuales. Para poner ese número en contexto de lo que podríamos llegar a tener hasta la fecha, por ejemplo, desde el inicio de la pandemia de COVID, hemos llegado a 7 millones de muertes por COVID. Entonces, imagínense que llegaríamos a más que eso anualmente por la resistencia a los antimicrobianos. Eso es lo proyectado. Y quizás acá simplemente enfatizar ese mensaje que nos dio Andrea, que realmente la RAM es un problema que agudiza las inequidades en salud. Entonces, en base a eso, como escuchamos, en el 2015 hubo ese momento muy importante en el cual los Estados miembros, los países del mundo endosan en la Asamblea Mundial el Plan de Acción Global contra la Resistencia a los Antimicrobianos y se comprometen con hacer planes nacionales de acción de resistencia a los antimicrobianos y tienen líneas estratégicas muy importantes para abordar ese problema. La primera siendo de mejorar la concientización sobre el problema, nuestra comprensión de la RAM y realizar mejor comunicación, educación sobre el tema. Entonces, a raíz de eso, todos los países, además de las otras líneas de acción muy importantes, incluyen en sus planes de acción en la región el realizar, celebrar la Semana Mundial de Concientización sobre RAM, entonces desde el 2015, con campañas en la región que van desde un poco menos de la mitad de los países hacen alguna actividad de sensibilización a nivel local, por ejemplo, pero no tanto a nivel nacional. Y de los que reportan al menos a esta información, un 23% de los países, por ejemplo, reportaron el año pasado realizar campañas de concientización sobre la RAM apoyadas por el gobierno a nivel nacional. Y son muy pocos los países de los que han reportado el año pasado que reportan tener sistemas de educación escolar o de jóvenes en general sobre resistencia a los antimicrobianos oficiales de manera sistemática. Son dos países que han reportado ese tipo de programas escolares sobre RAM. Entonces, esto nos lleva a que realmente, si bien ha habido muchos avances en realizar campañas de concientización, las conductas muy importantes que impulsan la resistencia a los antimicrobianos, esencialmente el uso excesivo, inadecuado de los antibióticos y antimicrobianos más ampliamente, requieren mucho más que dar información en un tiempo limitado. Requieren una educación continua, un trabajo muy cercano con las personas y hemos escuchado en muchos sectores además. Entonces,
Eso nos recuerda que en el 2019 justamente el Grupo Interagencial de Coordinación sobre el RAM había ya señalado que era importante que los ciudadanos se conviertan realmente en agentes de cambio y que la sociedad civil tenía un papel muy importante que jugar en los planes nacionales de acción. Entonces, a raíz de esa necesidad de crear mayor participación social, educación, concientización de manera más continua a lo largo del año, nace la iniciativa de comunidades empoderadas para abordar la RAM. Y para nosotros, como grupo, definimos empoderarse como promover la participación, el intercambio de conocimiento, la voluntad y la creatividad colectiva en la toma de decisiones y acciones frente a la RAM a través de la apropiación de estrategias que combinen valores y sabiduría comunitaria con evidencia científica y innovación bajo el enfoque de una salud siempre. Entonces, ¿quiénes somos? Somos una red ya naciendo que une personas de Latinoamérica y el Caribe, compuesta por comunidades organizadas, universidades, organismos gubernamentales, internacionales y apoyada por el secretariado que somos OPS, React Latinoamérica y South Center. Acá pueden ver algunos de los colaboradores hasta la fecha y una lista muy amplia y ojalá creciendo, especialmente en este año muy especial de lo que vamos a conversar el día de hoy. La lista de participantes en eventos previos, por ejemplo. ¿Qué pretendemos alcanzar? Pues nuestra visión es que la región sea una región en la cual las comunidades organizadas son parte del corazón en el diseño, implementación y evaluación de las acciones y políticas públicas frente a la RAM con enfoque de una salud. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos facilitando una plataforma de diálogo, justamente ese espacio de diálogo abierto, diverso, multisectorial, multicultural, entre las diferentes partes, abogando por la participación comunitaria bajo los planes nacionales de acción de RAM, identificando mejores prácticas y creando conciencia. Sabemos que hay muy buenos ejemplos en la región sobre educación, concientización y intervenciones a nivel local para enfrentar la RAM, pero a veces no se conocen esos buenos ejemplos. Los intentamos identificarlos y compartirlos entre países de la región y con una iniciativa muy especial para nosotros que es hagamos historia, contando nuestras historias, que es básicamente utilizar el contar historias para facilitar la concientización sobre la problemática de la RAM. Y desde su inicio, el inicio de la iniciativa, hemos tenido más de 900 participantes uniéndose a los encuentros de diálogo virtuales. Acá pueden ver algunos ejemplos de las temáticas que hemos cubierto y tengo que ir rápidamente a lo más importante, que es la movilización que queremos tener y fomentar. Este año es un año muy especial para la movilización de la comunidad frente a la RAM. Acaban de ver esa diapositiva con Andrea. Y justamente quisiéramos llamar a la acción desde comunidades empoderadas para el resto del mundo para que podamos amplificar las voces de la comunidad ante la Asamblea General, perdón, está en inglés, la Asamblea General de Naciones Unidas y su reunión de alto nivel en septiembre del 2024. Entonces tendrán la oportunidad en la reunión de Mar del Plata, en la quinta asamblea de Mar del Plata, de ver a qué podrían realmente aspirar las comunidades en términos de enfrentar la resistencia a los antimicrobianos. Y les invitamos, está escrito muy chiquito, perdón, les invitamos a leer más detenidamente este documento de posicionamiento que detalla, que insta realmente a los Estados miembros a que se incluya
de manera más clara el papel que podría tener la comunidad y la sociedad civil en la respuesta a la resistencia a los antimicrobianos, especialmente justamente en el diseño, la implementación y la evaluación y mecanismos de rendición de cuenta de los planes nacionales de acción frente a la resistencia a los antimicrobianos. Así que nosotros estamos tomando acción y la pregunta para el resto del mundo realmente es que, ¿qué van a hacer? Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Natalie. Como explicaba temprano Lisandro, esta llamada a la acción estaba en el correo de invitación, pero quizás los compañeros de React pueden poner el link en el chat para que los participantes también puedan accederlo ahorita en caso de que no lo vieran o si está de pronto en la página web también para que puedan leerlo con detenimiento, ¿verdad? Y también ver si es esto, y lo puedan también difundir a otras organizaciones que quizás estén interesadas y si quieran unir. Entonces, ahorita pasamos específicamente a Román para la última presentación de este panel. Román. Sí, Mirza, muchas gracias por invitarme a tomar la palabra ahora. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar de este panel que hizo Arturo en nombre del Movimiento de la Salud de los Pueblos y, por supuesto, saludar a las colegas y el colega que está participando conmigo en esta sesión y a quienes están en la audiencia también. Yo quiero decir que el Movimiento por la Salud de los Pueblos ha venido haciendo un seguimiento exhaustivo a la situación de la resistencia a los antibióticos y hemos venido tratando de dilucidar algo que nos llama profundamente la atención, que es primero, es un problema gravísimo de alcances mundiales, como se ha planteado en el documento que se somete a la discusión, y que tiene un impacto muy grave en materia de aumento de la pobreza y de la desigualdad social, particularmente entre los países del sur global. Y por supuesto, un impacto enorme en materia del crecimiento de la riqueza social futura de los países del sur global. Por supuesto que no solo de los países del sur global, porque las desigualdades son también intrapaíses a escala mundial. Ahora, lo que nos preocupa es por qué el escaso progreso en resolver un problema del cual se ha venido discutiendo tanto. Y nuestra conclusión en parte se orienta a señalar que tal vez los énfasis en materia de la causalidad del problema no son suficientes. Por ejemplo, aparece como un énfasis central el tratar de modificar el comportamiento de los proveedores de servicios, de los practicantes profesionales de la salud que prescriben medicamentos y de los usuarios, de los pacientes que consumen y usan estos medicamentos. Y nos parece que eso es parte del problema, no lo negamos, pero creemos que hay que ver qué determina este comportamiento. Y es justamente allí donde el énfasis carece de fuerza. Y nos parece que el comportamiento de las personas no solo responde a las campañas que podamos hacer y que deberemos hacer en materia educativa, por ejemplo, como se ha presentado, y eso es correcto a nuestro modo de ver, sino que tendremos que entender que los seres humanos somos constituidos en nuestra estructura mental y en nuestros comportamientos por poderes que operan sobre nosotros. Y esos poderes son enormes, son los poderes
que tienen que ver con las corporaciones encargadas de la producción y comercialización de los antibióticos. En particular, tienen que ver con el modo como incentivan la forma como operan los practicantes de la salud y los usuarios mismos. Nosotros tenemos claro que hay estrategias muy bien definidas con el objetivo de realizar el consumo, de materializar el consumo, la venta y, por supuesto, el enriquecimiento, la generación de ganancias económicas a través de toda esta lógica. No queremos decir que esto sea el único problema. Sabemos que hay una relación muy fuerte en este comportamiento de las corporaciones y su influencia política en otros aspectos centrales del manejo de la resistencia antimicrobiana, como es, por ejemplo, el tipo de sistemas de salud mercantilizados que se han venido creando, constituyendo en nuestros países y que han venido excluyendo un enfoque importante para la educación y la concientización de los practicantes de la medicina, pero también de los pacientes, como es la atención primaria en salud, y de las relaciones que pudieran darse entre el mundo humano y el mundo animal y la naturaleza, para decirlo de manera clara, en materia de la resistencia antimicrobiana. Creemos que ahí hay una postura deliberada en materia de no enfrentar las causas que desde un cierto enfoque llamaríamos estructurales en materia de la determinación de estos fenómenos de la resistencia antimicrobiana. Y no es que no conozcamos que hay estrategias claves para enfrentar este problema, que van desde, por ejemplo, la prevención de las infecciones con todas las políticas públicas que tienen que ver con el acceso al agua potable, el saneamiento básico, etcétera, hasta los procesos de regulación de el mercado de medicamentos, frente a lo cual hay una disputa enorme a nivel de los estados, pero también en los organismos multilaterales. Y lo otro es la disputa en el enfoque mismo de lo que deben ser los sistemas de salud de acceso universal fundados en la atención primaria en salud. Sabemos que esa es la disputa del día a día, es una disputa profundamente política. Y como estas razones son profundamente políticas, hay en medio de todo ello el proceso de toma de decisiones en materia de reglas legales, de políticas públicas para enfrentar los determinantes sociales de la resistencia antimicrobiana, para la regulación del mercado en materia de antibióticos, para fortalecer los sistemas de salud, entre muchos otros elementos que tienen que ver con decisiones de carácter político. Y ahí es donde la participación ciudadana, el empoderamiento comunitario es crucial, no solo para que modifiquemos nuestro comportamiento frente al consumo de antibióticos, sino para que seamos capaces de cambiar la correlación de fuerzas que define el contenido de las políticas, de la legislación para enfrentar la resistencia antimicrobiana. Ahí hay un espacio absolutamente clave que es el que no se está abordando suficientemente. Y una oportunidad, me parece a mí, y queremos agradecer el esfuerzo de REACT y de la OPS, por supuesto, es la discusión, el análisis que vamos a tener en Mar del Plata, en Argentina, del 7 al 11 de abril, en el contexto, en el marco, mejor, de la Quinta Asamblea Mundial de Salud de los Pueblos. Es una oportunidad bellísima porque tenemos la representación del activismo global de salud presente en más de 80 países del mundo, de todas las regiones. Y este escenario es un escenario de análisis, justamente, de los factores económicos, de los factores políticos, culturales, sociales, que están influyendo en fenómenos como este de la resistencia antimicrobiana. Los ejes de análisis, la participación de REACT a través de los talleres, de las plenarias y subplenarias de la Quinta Asamblea Mundial de Salud de los Pueblos, es un esfuerzo de comprensión de este fenómeno
de generar estrategias de movilización, de lucha de los pueblos para enfrentarlo. Y por supuesto, es una oportunidad para construir conjuntamente, seguir construyendo no solo el objetivo de salud para todos y todas, que ha sido el base del surgimiento del movimiento de salud de los pueblos, sino de una salud planetaria adecuada a las condiciones actuales. Muchas gracias, Mirza. Muchísimas gracias, Román, y muchísimas gracias sobre todo por poner, bueno, justamente sobre la mesa esta oportunidad de la Asamblea Mundial por la Salud de los Pueblos y de esta reunión que puede traer pues muchísima movilización. Vamos a pasar ahorita a las preguntas, a tener un poquito más quizás de interacción entre los panelistas. Entonces, si Andrea y Natalie también quieren encender la cámara. Román, aquí hay una pregunta ahorita en el chat sobre qué tiene que ver la RAM con el modelo desarrollista de la explotación de la naturaleza. Yo creo que cubriste quizás un poquito, pero podría, no sé si quisieras elaborar un poco más en relación a esa pregunta. Muchas gracias, creo que es Mariana quien hace la pregunta. Gracias por la pregunta, porque da la oportunidad de decir lo siguiente. La Asamblea Mundial de Salud de los Pueblos tiene como emblema cómo lograr la salud para todo en la dinámica de construcción del buen vivir. Ese es como elemento esencial. Y cuando hablamos de buen vivir, nos tenemos que referir obligatoriamente a la relación sociedad-naturaleza, a recoger las enseñanzas de los pueblos originarios de América Latina en materia de el vivir en armonía, seres humanos, naturaleza, que creo que de algún modo se expresa en el planteamiento de una salud. Pero ese es el tema. Ahora no podemos simplemente romantizar la idea del buen vivir. Tenemos que estudiar las condiciones que hacen posible el buen vivir. Y ahí está la pregunta, ¿de qué modelo económico? ¿Tenemos que seguir en la lógica del crecimiento económico destructivo de la naturaleza, de los seres humanos y de los animales? ¿O tenemos que luchar por imaginar, por construir la utopía de un modo distinto de producir la riqueza y de distribuirla y de generar bienestar y buen vivir a los pueblos y a los seres vivos en general en el planeta Tierra? Yo creo que eso es central en la Asamblea y yo simplemente invito a que el debate se dé en la Asamblea porque va a ser absolutamente rico, muy participativo. Muchísimas gracias. Ahorita no veo ninguna otra pregunta, pero yo tengo una pregunta para ustedes tres. Quizás justamente, ¿verdad? Hablando, bueno, tenemos esta oportunidad en la Asamblea por la Salud de los Pueblos y a nivel, digamos, de político global, tenemos la reunión de alto nivel de la ONU en septiembre. Quizás una pregunta que tengo es, ¿cómo creen ustedes desde sus roles que se pueden tender puentes entre las instancias académicas, los pueblos originarios, los movimientos sociales y los organismos internacionales? Y quizás, porque yo sé que todos han tenido experiencia trabajando de una manera muy intersectoral, perdón. Quizás reflexionar un poco de cuáles creen también que han sido algunos, digamos, algunas oportunidades o algunas cosas que no han salido muy bien, que quizás nos puedan servir también de reflexión, de pensar en cómo tender esos puentes. Y invito de paso a los participantes y si gustan poner alguna otra pregunta, si tienen alguna otra duda. No sé quién quiere empezar. Como prefieran. Andrea. Sí, puedo empezar yo si quieres. Muy buena pregunta. Y esto creo también ha sido un tema muy clave, lo de hacer de, como dices tú, un puente entre los pueblos originarios y también los movimientos sociales, las organizaciones internacionales, que ha sido muy importante para el React desde el principio.
Y creo, bueno, esta es una de las actividades, creo que habla de ese tema, ¿no? Poner como una plataforma, establecer una plataforma donde se pueda representar diferentes temas, diferentes voces. Y también creo que es muy importante el apoyo de diferentes partes, como estamos aquí hoy, también de diferentes países. Y también promover en general iniciativas de colaboración. Entonces, facilitar estas iniciativas de colaboraciones entre cuerpos distintos y también centrarse, yo creo, mucho también en la investigación, en el desarrollo de las capacidades, la participación en general comunitaria y también la promoción política y la implementación de prácticas sostenibles. Un tema creo que Román explicó muy bien ha sido la conexión entre, por ejemplo, lo de el desarrollo sostenible en general y cuál es el tema del antibiótico resistente. La conexión ahí es clara y yo he presentado simplemente uno de los objetivos, pero ya sabemos que el antibiótico resistencia vas malogrando muchos de los objetivos para lograr los biológicos sostenibles, el desarrollo sostenible. También hemos hablado, por ejemplo, del tema del agua, como tener acceso a agua potable, pero también es de un lado, es como tener acceso a los antibióticos. Esto es un tema que para nosotros en React es muy importante. El tema de igualdad, inclusividad, y creo que teniendo esto en mente, estos temas y esta plataforma multidisciplinar, podemos lograr esto. Perdón, muchas gracias. Eres Natalie, sí. simplemente totalmente de acuerdo con los aportes de Andreas, simplemente quizás para traer algo muy propio también de nuestra región, compartir con ustedes, por ejemplo, que la OPS es la primera oficina regional de la OMS que haya aprobado una política sobre etnicidad y salud, por ejemplo, en el 2017. Es la primera política de esa naturaleza porque se construyó después de un proceso de consultas que por primera vez sentó a líderes, lideresas indígenas y afrodescendientes con representantes de ministerios de salud, con lo cual las prioridades y líneas estratégicas para la cooperación técnica en interculturalidad y salud la diseñaron los propios referentes de estos grupos étnicos. Entonces, eso es como marco más general, ¿no? Y muy importante en este consorcio, pensando en los puentes entre las instancias académicas, pueblos originarios y movimientos sociales, se promueven cinco líneas estratégicas en esta política que puede ser muy útil también en la respuesta y aplicable a la respuesta de resistencia a los antimicrobianos, que es promover la generación de evidencia, impulsar políticas de salud que sean interculturales, alianzas estratégicas, es decir, todo lo que se diseñe para pueblos indígenas afrodescendientes, y es un poco lo que fomentamos en la participación social, que esté realizado de la mano con ellos como protagonistas. La articulación de la medicina tradicional ancestral y complementaria, sumamente importante, y es un tema que siempre hemos incluido desde el inicio en comunidades empoderadas, en los diálogos. Por último, impulsar la capacitación en la interculturalidad a todos los niveles, no solo en ministerios de salud o niveles gerenciales, sino que en el sector salud también, que se forme a líderes, lideresas indígenas, afrodescendientes en carreras universitarias que tengan que ver con la salud. Yo creo que esa es una cosa muy particular de nuestra región que quería compartir con ustedes el día de hoy. Y entonces, para regresar ahora más al tema de RAM, complementando un poco los puntos que son aplicables también para nosotros de Andrea, regresar a comunidades empoderadas, ¿no? Entonces, puentes como puentes de diálogo, entender realmente y conciliar las diferentes perspectivas, diferentes sectores. Creo que
Es un poco lo que fomentamos en la iniciativa desde su inicio, compartir conocimiento, discutir cómo afecta a diferentes comunidades el tema de la resistencia a los antimicrobianos y desarrollar estrategias conjuntamente, facilitar en esa plataforma los saberes, el intercambio de saberes científico tradicional y cómo promover políticas basadas en evidencia, incluyendo evidencia sobre diferentes, es decir, de aspectos que toman en cuenta aspectos culturales. También hay aspectos de investigación, promover proyectos de investigación que involucren a la comunidad y movimientos sociales, etcétera, desde la fase de su diseño hasta la fase de difusión de resultados, etcétera. Educación, capacitación, intercultural, muy, muy importante, y otras prácticas, promoción de prácticas realmente sostenibles, por ejemplo, en agricultura, ganadería, tomando en cuenta culturas locales, etcétera. Y por último, esto también es algo que desde Comunidades Empoderadas hemos impulsado, es cómo promover la participación social en los planes nacionales de acción sobre el RAM. Yo creo que es suficiente y paso la palabra. Gracias. Gracias. Gracias, Natalie, gracias. Bueno, yo creo que son procesos de incidencia a múltiples niveles. Nosotros, en el Movimiento de Salud de los Pueblos, hemos aprendido muchísimo de la participación en la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS. Y hemos encontrado ventajas y desventajas, las enormes limitaciones que hay para la incidencia al alto nivel de las organizaciones multilaterales solamente. Yo, por ejemplo, considero, y fruto de esa experiencia, que el llamado a la acción que está preparando REACT es absolutamente importante. Pedir, solicitar la participación de la sociedad civil en las decisiones de las Naciones Unidas en un campo como este es absolutamente indispensable. Pero nos llama la atención algo más, es que quienes van a esas reuniones son representantes de los gobiernos. Y el único espacio para poder interactuar, tender puentes con los gobiernos, no son las reuniones de alto nivel. Yo creo que nosotros deberemos repensar nuestras estrategias, construir más desde abajo, es decir, desde nuestros propios países, en varios sentidos. En primer lugar, obviamente, trabajando con el mundo académico según los valores y principios y evidencias en las que creemos y conocemos, pero también con los gobiernos directamente a escala de país y a escala de regiones. Para persuadir, nosotros necesitamos ganar alianzas, no solo nuestras voces aisladas o autónomas en los plenarios globales, sino también el actuar conjunto con quienes defienden el interés público. Me parece que eso es muy importante. Y hay algo, por último, que además de estar de acuerdo con los planteamientos de Natalie y de Andrea, que me parece clave y que nosotros comenzamos a experimentar ahora es, hay que lograr que la producción de medicamentos no sea un tema de las corporaciones transnacionales simplemente, quienes ustedes saben controlan todo el tema de patentes, sino que sea un tema de los gobiernos del sur global, de los gobiernos, o sea, que sea un tema de carácter público, que haya inversión pública estatal en la producción de medicamentos a escala de cada país. Y en procesos de integración regional, que es lo que estamos viendo en un mundo que tiende a ser multipolar, que se está produciendo en estos momentos. Entonces, ¿cómo incidir? Pongamos un ejemplo en la política de Brasil actualmente, de producción nacional de medicamentos desde la sociedad civil. Hay una iniciativa gubernamental, pero necesitamos una incidencia de la sociedad civil para que esa iniciativa gubernamental se fortalezca y se oriente a resolver las necesidades de las poblaciones y a enfrentar los desafíos de la resistencia antimicrobiana. Eso lo podemos hacer a escala de nuestros países. Y es un proceso en crecimiento desde lo local hasta lo global.
Hacemos poca énfasis en lo local, a nivel de los tomadores de decisiones locales, y creo que tenemos que cambiar un poco de estrategias en el sentido de mirarnos a nosotros mismos en los espacios locales donde actuamos. Un poco quería completar las intervenciones de los colegas en este sentido. Muchísimas gracias, Román, porque de hecho la última pregunta que tenía era acerca de justamente cómo se puede amplificar y hacer que las voces de las comunidades lleguen a las instancias del gobierno en decisión local y global. Y creo que usted ha dado una excelente intervención en términos de pensar en esa estrategia, de cómo acercarse a los gobiernos nacionales para que eso tenga influencia la toma de decisiones a nivel global. Me parece que, bueno, y este tema, sobre todo de la producción, creo que es un tema pendiente. Quisiera quizás, ya que usted nos regaló esa oportunidad, ya para ir cerrando, si Natalie y Andrea tienen quizás algunas reflexiones justamente en eso, cómo pueden ser esas estrategias para pensar en articular muchos de estos trabajos, bueno, porque además aquí tenemos una gran cantidad de experiencias con organizaciones que hemos venido trabajando desde hace muchos años, pero cómo articular todo ese conocimiento, toda esa experiencia, para que tenga quizás también impacto. Yo sé que no es una pregunta muy fácil, pero, pero para que se pueda conectar con esta toma de decisiones, sobre todo pensando en la reunión de alto nivel. Los compañeros de React acaban de poner también la declaratoria en el chat para que los participantes puedan conocerla y para que puedan adherirse si gustan y si gustan compartirla también. Entonces, a ver, Andrea y Natalie, si nos dejan con algunas reflexiones para cerrar este panel. Realmente, Natalie, ¿quieres decir? sí, creo que Román lo dijo muy, muy claramente. Y de ahí la importancia y la gran oportunidad que vamos a tener en la quinta asamblea del movimiento para la salud de los pueblos. Justamente, eso, cómo podemos hacer más visible si logramos esa gran movilización que quisiéramos llevar de regional a global alrededor de una declaración que pide muy claramente realmente lo que debería ser un derecho para todos, ¿no? Para abordar la RAM de manera más eficaz. ¿Cómo hacer más llegar esta voz de manera más unida y más clara ante la UNGA? Estamos todavía explorando cuál sería el espacio diplomático para que llegue esa movilización, pero la primera etapa sería juntar a todas las comunidades a través del espacio de Mar del Plata, para poder elevar las voces con un único mensaje, que sería que el abordaje tiene que ser un abordaje de una salud y que tiene que ser de todos y que tenemos que tener, que tienen que haber los medios para hacerlo. Ahora, yo creo que lo importante es que haya uno de los compromisos que podrían salir de esta reunión de alto nivel sería explorar un poco nuevos mecanismos de rendición de cuenta también, que es algo que comparado con el momento previo del 2000, 2015-2016, se ha visto que si bien los países han avanzado con desarrollar planes, la implementación ha sido lenta o no ha recibido suficiente justamente recurso humano, financiero, etcétera, para realmente permitir que se lleven acciones efectivas. Entonces, yo creo que en eso quizás en esta etapa la comunidad podría tener en ese mecanismo global de rendición de cuentas quizás algún
no sé, nuevo rol que jugar, pero estamos todavía explorando básicamente las vías para llegar a ese espacio. No tenemos una respuesta muy muy clara, perdón. Ahora en la vida diaria de la acción del RAM, porque esto va mucho más esto va para largo, lamentablemente. La RAM a nivel nacional siempre va a ser el plan de acción nacional, y tenemos ejemplos también de planes más a nivel local, como está haciendo, por ejemplo, Cuenca con ese involucramiento, ese plan que involucra a mucho más actores y en todos los sectores para tener una respuesta mucho más integral. Andrea, no sé si tú vas a tener la respuesta a eso. No, creo que ya comentaste todo y estamos en comunicación sobre esto, por eso que estamos en la misma línea aquí. Lo único que quería de repente añadir es más sobre la timeline, el tiempo que tenemos ahora hasta septiembre. Y creo que es importante también porque en mayo los Estados miembros van a escribir el primer borrador de la declaración que va a salir después de la High Level Meeting. Entonces, el primer borrador es donde podemos tener más influencia. Y allí, como pueden ver de lo que hemos escrito, lo que está en la llamada a la acción, hay muchos puntos que yo creo son claves. Y obviamente, como decía antes, Román también, tenemos que, de alguna manera, hacer que esos mensajes lleguen a los Estados miembros. Y obviamente, ya tenemos una gigante oportunidad, yo creo, en Mar del Plata, para que todas las comunidades y todas las sociedades civiles que estén allá puedan firmar y también pueda sí misma enviar la misma llamada a la acción también a otras comunidades. Porque obviamente es distinto ir al Estado miembro teniendo, por ejemplo, 50 firmas o teniendo 100, 200, 1000. Y tenemos que ponernos un objetivo. Yo creo que esto es muy importante. Y después de mayo, claro, obviamente harán otras etapas. Pero lo que estamos hablando también con Natalie, lo que decía ella antes, lo de hacer como una campaña global. Esto creo que va a ser muy importante y vamos a necesitar el apoyo de todos los que van a firmar. Entonces, también con todo el tema de los diálogos que tenemos ahora en marzo, yo creo que esto va a ser muy importante también para que la gente hable del tema, se hable del tema y esta sea la llamada a la atención de las comunidades y las sociedades civiles en todo el mundo. Este es el objetivo. Entonces, sí, ahí estamos. Y en cuanto a mayor Bueno. diversidad de países y de sectores, mejor, por supuesto. De Sí, pronto decir yo creo que. dos últimas cosas a A partir de lo ver. planteado por Natalie y Andrea. Creo que sí, que de la Asamblea Mundial puede salir una declaración de la Asamblea Mundial en apoyo, ¿no?, al llamado a la acción. Eso creo que debe ser un objetivo que hay que Cierto. plantearse. Pero después de la Asamblea hay que continuar trabajando juntos. Y me parece que debemos usar los instrumentos que cada uno de los procesos tenemos. En el caso del Movimiento Salud de los Pueblos, tenemos un instrumento de seguimiento a los documentos de la Asamblea, de la OMS, pero también de las UNGA. Nosotros hacemos el análisis del contenido de los documentos de debate previo a la reunión de la UNGA. Y ese es el tracker, así lo llamamos, el tracker. El tracker hace un análisis con compañeros y compañeras del movimiento que nos permite ver y sistematizar en el tiempo las dinámicas del contenido de estas políticas. Yo les invitaría a que nos unamos también en el esfuerzo de fortalecer un instrumento y de participar en el análisis de un instrumento como es el tracker. En algún momento podemos tener un espacio para ver la utilidad de este instrumento, de cómo lo podemos compartir, usar juntos en materia del contenido de los documentos preliminares de la ONU. Muchas gracias. Y Román, no sé si
La información acerca de la Asamblea Mundial de los Pueblos está en algún lugar, por si alguien quiere revisarla, si la Sí, quieres claro. compartir en el chat, ese sería Sí, como, creo. voy a buscar. Sí, poco comunicador de la asamblea, ¿no? Y yo creo que quizás, bueno, primero darles las gracias por haber sacado este ratito para conversar con nosotros, para poder presentarnos esta información y las perspectivas. Yo creo que han habido puntos muy importantes que creo que los compañeros de React Latinoamérica por aquí van a estar tomando en cuenta. Creo que este tema de la rendición de cuentas, de las alianzas que tienen que ver con que priorizan el interés público y el trabajo, digamos, nacional con los gobiernos. Yo creo que quizás también algo que es importante aquí es esta generación de la solidaridad entre países del norte y del sur, que yo sé que el Movimiento por la Salud de los Pueblos en esto tiene muchísimo trabajo, de muchos años y que quizás también es una oportunidad porque ver a tener esta posibilidad de crear una iniciativa que traspase no solo las necesidades de los pueblos del sur, pero también tenga la solidaridad de las organizaciones en el norte. Entonces, con esto yo cierro por aquí. Muchísimas gracias. Y de verdad que me encantaría ir al Mar del Plata. Creo que esta vez no voy a poder, pero quizás en alguna otra oportunidad. Y los dejo con Lisandro para el cierre del resto del evento. Muchas gracias Gracias, y hasta la Mirza. próxima vez. Bueno, muchas gracias, Mirza. Gracias a los participantes. La verdad que estoy muy contento. Desde RAI estamos muy contentos. Se dio un interesante diálogo. Tuvimos tres expositores que ambos tres tienen un recorrido académico. Vienen de la academia, pero tienen experiencias y trabajos diferentes que también los ha llevado por caminos diversos. Y aún así encontramos puntos de contacto y puntos en común para generar acciones frente, en este caso particular, frente a la RAM. Había notado algunas ideas ahí que fueron saliendo, algunas ideas claves como para hacer un poco una mini síntesis antes de que cerremos, ya que nos quedan 13 minutos. Entonces, bueno, entendemos a la RAM claramente como un problema complejo que no solo es un problema biomédico, sino que agudiza otras crisis, la crisis alimentaria, la económica, la crisis social, e impacta diferencialmente en las comunidades más vulneradas. Respecto a los procesos de acción global frente a la RAM, son bastante recientes. Ahí nos fueron comentando que desde el año 2015 es que se empezaron a generar acciones globales de los organismos internacionales y desde la Asamblea General de las Naciones Unidas para la implementación de los planes de acción a nivel nacionales. Claramente con eso no alcanza, hay muy poco hecho en materia de educativa, en la implementación de programas escolares, así es que la iniciativa de comunidades empoderadas que nos contaba Natalie pretende un poco darle fuerza a la cuestión educativa y a que la RAM sea un tema a tratar en las escuelas desde una perspectiva holística. El Movimiento por la Salud de los Pueblos, bueno, comentaba Román que viene haciendo un seguimiento exhaustivo del problema de la RAM y ven que de alguna manera se pone mucho énfasis en la punta del iceberg, sería que es lo que está visible y muchas veces las causas que son más profundas, que están debajo, que no están visibles, que son los poderes, de algún modo poderes mundiales, corporaciones que incitan, digamos, a la prescripción y consumo de antibióticos y que tienen gran incidencia política en los estados, hay veces que no se problematiza. Entonces, de algún modo, Román nos trae esta perspectiva más profunda de ir a la determinación social y a los determinantes estructurales, desde otra perspectiva, de este problema de salud global. De modo que los sistemas de salud tienen una injerencia en este problema,
sobre todo cuando la salud se convierte en una mercancía. Esto de algún modo dificulta que podamos abordar este problema y genera ciertas barreras. Y asimismo, los problemas, sobre todo en el sur global, de acceso al agua potable, al saneamiento básico, a la regulación del mercado de medicamentos, también es un tema que a discutir, a tratar y que no puede estar desvinculado al abordaje de la RAM. Entonces, la lucha por tener un sistema de salud a nivel local, nacional, que realmente garantice el derecho a la salud y que la salud no sea una mercancía, de algún modo también aporta al abordaje de este problema. Entonces, yo había presentado un camino que habíamos trazado y bueno, y surgió esto de cómo llegar realmente o si realmente tenemos posibilidad de incidencia en las reuniones de alto nivel donde participan los Estados miembros. Entonces, un poco se planteaba esa duda y bueno, y tomé nota sobre algo que yo creo que, si bien tenemos planteado ese objetivo, Román dijo algo de procesos de incidencia a múltiples niveles, y si bien hay cierta limitación en la incidencia de estas reuniones de alto nivel, bueno, no son los únicos espacios en los cuales podemos tener incidencia. Román hace hincapié en prestar atención en la escala local, en la escala de los países. Y yo creo que también, si bien Natalie comentaba que se están explorando, bueno, de qué forma podemos llevar esas voces a estos espacios de alto nivel, yo creo que el proceso mismo de movilización y la construcción de este movimiento que queremos generar, el paso intermedio de participar en la Asamblea Mundial por la Salud de los Pueblos, estos diálogos y todo lo que hagamos en el camino, de algún modo genera un movimiento, nos acerca un poco a la construcción de un futuro más saludable o nos acerca un poco a sensibilizar a las comunidades en torno a este problema y hay veces que no tenemos idea del efecto multiplicador que pueden tener ciertos mensajes o ciertas pequeñas acciones que por ahí quedan invisibilizadas. Así que nada, los invitamos a todos a ser parte también de ese proceso, la generosidad de Román también por abrir ese espacio para que participemos y que dialoguemos. Yo creo que no se conocían entre los panelistas. Va, entre Natalie y Andrea sí, pero no con Román. Entonces, de algún modo, nos vamos contentos de que se abra ese nuevo espacio y que podamos encontrarnos próximamente en el próximo diálogo que vamos a organizar, que va a ser a fines de marzo, y posteriormente en la asamblea para seguir discutiendo estos temas. Entonces, invitamos a todos a ser partícipes de esto, a tomar acción frente a este problema acuciante para la salud. Y nada más que agradecer a todos por haber participado, a que lean el llamamiento a la acción que hemos enviado hoy en el chat, que todavía está en construcción, que la idea es seguir enriqueciéndolo. Así que tienen nuestros contactos de React, mi mail para ver de qué manera podemos contribuir a ese llamamiento. Y bueno, por último, queremos dejarlos con una canción. El arte es un lenguaje, desde React entendemos que súper importante para poder sensibilizar y para conectarnos también un poco con las emociones que este tipo de luchas lo requiere. Así que los vamos a dejar con una canción de Ulises Freire. Lo presento brevemente a Ulises. Él es médico, es ex profesor de la Universidad de Cuenca, de Ecuador, es cantautor. Sus primeras canciones datan de 1975 y están inspiradas en la naturaleza, en las costumbres, el amor y el afán de la reivindicación social. Su propuesta se denomina canción alternativa o canción de diálogos. Además, ha escrito piezas de teatro para educación popular en temas de salud y ciencia.
y su arte nace y vive en lo cotidiano, en la realidad social, humana y de salud. La canción es parte de una serie de canciones sobre el llamado para presentar durante la Quinta Asamblea Mundial de la Salud de los Pueblos en Mar del Plata. Así que, Juan, por favor, si podés transmitir la canción de Ulises y bueno, y cerramos este evento. Muchas gracias a todos y a todas por participar. Nos vemos en el próximo diálogo, así que estén atentos al mail que le vamos a hacer llegar. Gracias. Un saludo a todos los seres que luchan por una sola salud, por la salud de nuestra madre tierra. Tantos mundos por andar, cada nueva realidad. Y un humano que transita en busca de su eternidad. Un planeta y nada más, nuestra temporalidad y las Naciones Unidas, esta historia han de contar. Sonreirán nuestros ancestros y aprendimos a escuchar. Bellos cantos de la tierra que nos enseñan a amar. ¿Qué dirá nuestro futuro? Que tuvimos la razón, que el comercio no se impone sobre nuestro corazón. Vengan, lleguen, juntemos nuestras voces este día. Los seres de la madre tierra y de la vida, que no hay peor pandemia que el negar una sola salud sin resistencia, en libertad. Vengan, lleguen, juntemos nuestra historia este día. Todos los seres pequeños y grandes de la vida, la metáfora de guerra de cambiar, el relato del amor y la armonía de triunfar. Vengan, lleguen, juntemos nuestras voces este día. Todos los seres de la madre tierra y de la vida, la metáfora de guerra de cambiar, el relato del amor y la armonía de triunfar. Venga, llegue. Saludos.